aquí en Los Datos Duros, pues es momento de que cerremos el espacio informativo con las breves, informativas aquí en Regeneración MX, y por supuesto que la información no para. Como bien anunciábamos al principio del programa, el presidente López Obrador habló al respecto de la consulta popular y dijo que no fue un tema de dinero, sino de voluntad política lo que se llevó a cabo en la consulta popular. Y es que el presidente López Obrador felicitó a los mexicanos que participaron en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes y dijo que está muy contento porque nunca había participado tanta gente en una consulta. El presidente pidió que los que asistieron no dejen pasar la oportunidad de la democracia y recordó que dentro de 8 meses viene otra consulta en la que participarán muchos más mexicanos. Estamos hablando de la revocación de mandato. En la instalación de las pocas casillas no se debió a la falta de dinero, sino a la falta de voluntad política, porque se pudo pedir el apoyo de autoridades locales, advirtió el presidente. No es asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas, fingen ser demócratas. Así se pronunció el presidente López Obrador respecto al tema de la consulta y que bien, ya han escuchado las voces en redes sociales y sobre todo aquí en el programa con el tema de la consulta popular. Y en otra información, pues otra vez tenemos que hablar del tema del COVID-19, ya que se reportó que en la Ciudad de México un paciente se aventó del tercer piso de un hospital de seguro social conocido como Venados, en la capital del país, ya que de acuerdo con las autoridades, el paciente, a quien se identificó como Miguel Ángel, se encontraba hospitalizado por COVID-19 desde el pasado 29 de julio. El joven burló al personal médico y se lanzó desde una ventana que rompió utilizando un banco. Ante dicha situación, el personal médico de la institución realizó maniobras de resucitación, pero el impacto fue tan fuerte que el cuerpo ya no presentaba signos vitales. Hay que recordar que la tercera ola, como ya la han catalogado todos, sobre el COVID-19 sigue teniendo aumento en nuestro país, los contagios siguen latentes a pesar de que ya está el tema de la vacunación en los sectores de 18 a 29 años en algunas partes de la República Mexicana. Y ya que estamos hablando de la Ciudad de México, pues se publicó una encuesta, mi querido Ricardo Auditorio de Regeneración, sobre el futuro del 2024. Aún no terminamos el tema del 2021 y seguimos hablando de 2024, pero bueno, es relevante porque según datos de que publicara el periódico El Universal, señala que Claudia Sheinbaum pues es la favorita de los mexicanos respecto a las preferencias electorales, y ya que el 53% de los habitantes, por lo menos en esta encuesta, de la Ciudad de México votaría por la actual jefa de gobierno y que sería la opción para sustituir al presidente López Obrador, ya que el 37% también de esta encuesta señala que votarían por Morena sin importar quién fuera el candidato, mientras que el 22% dijo que aún no sabía, 17% elegiría el Partido Acción Nacional, 10% al PRI y 5% a Movimiento Ciudadano. Además, señalaron que el 27% aprueba algo el trabajo de Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, mientras que el 26% la aprueba mucho y el 21% lo desaprueba bastante. Así, la carrera presidencial por parte de la izquierda en nuestro país, que sigue dando de qué hablar, y bueno, ahí tenemos a una de las principales candidatas o aspirantes a ser la suplente o el quien presida el siguiente sexenio después de que acabe el presidente López Obrador. Y hablando de otros temas también que tienen que ver con mexicanos, pues uno, hay que recordar el caso de las jugadoras de softball que son mexicoamericanas y que pues bueno, desafortunadamente siguen dando de qué hablar tras el escándalo de los jerseys, de los uniformes que se encontraron en bolsas de basura. Pues ahora se dio a conocer que otra jugadora de este equipo que fue a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Daniel O'Toole, anunció en sus redes sociales que renunciaba a la selección mexicana debido a las constantes muestras de odio, insultos y amenazas. En una publicación, la deportista mostró que conservó la mayoría de las prendas con las que representó a la selección en el Campeonato Olímpico de Softball, pero desafortunadamente la abrumadora cantidad de odio y amenazas hace que ella y sus compañeras renuncien a la selección mexicana. Esta
esta es la segunda renuncia. Previamente, cuando se dio todo el escándalo, también Anissa Urtes renunció a ser parte ya y de volver a formar parte ya del equipo mexicano de softball. Ahí el tema de las jugadoras que dieron de qué hablar durante los últimos días en esta competencia de los Juegos Olímpicos. Y ya que estamos hablando de Tokio 2020, pues el día de ayer, para los que estuvieron pendientes de todo el tema extra político que no tuvo que ver con la consulta, pues también se llevó a cabo la competencia de halterofilia en Tokio 2020, y afortunadamente en la categoría femenina pues se logró otra medalla de bronce, y fue la mexicana Aremi Fuentes quien en la categoría de 76 kilos logró levantar más de 245 kilogramos y derrotó a la coreana Kim, quien falló en sus dos intentos para poder superar a la mexicana. Sin embargo, fue declarado por nudo por su participación, sus dos últimas participaciones, ya que dobló los codos en el levantamiento, y en el último peso se le vencieron las pesas, y lo que le dio la presea de bronce a la mexicana Aremi Fuentes. Pues hasta aquí la información este día aquí en Regeneración MX. Recuerden, les hacemos la cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Regeneración TV. Ahí nos pueden encontrar. También compartir y hacer más grande la comunidad en Twitter y Facebook. Estamos por llegar a los 91 mil seguidores en Twitter. Vamos por la meta de los 100 mil para seguir creciendo y a seguir informando como nosotros, los medios independientes, lo hacemos. Y sobre todo, compartir nuestros comentarios, pues, nuestras publicaciones, nuestras notas a través de Facebook, para que sigamos siendo parte de esta gran comunidad. Y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal de Telegram, que ahí siempre estamos también compartiendo información, ya que, pues, como bien lo sabemos, como bien lo dijo Ricardo Sevilla al principio del programa, pues siempre estamos en la mira, y bueno, y hay que seguir compartiendo.